Ever Van Toren es el presidente del Instituto de la Vivienda. Y al hablar del Instituto de la Vivienda, hablamos de casas. Y al hablar de casas, hablamos de las 34 viviendas que hemos hecho, que nosotros tuvimos un agradecimiento muy especial y firmamos en aquella vez un convenio, que lo firmamos en la ciudad de La Plata con él, y son las viviendas que se están realizando en este momento para los inundados, aquellas viviendas del año 2015, de aquellas personas que están, que yo ayer tuve alguna entrevista con ellos, de aquellas personas que están todavía en las casillas esas que nos donó la empresa con buen criterio y que todavía están peregrinando ahí de un lado a otro. Por eso Ever está acá, para darnos alguna solución más a la cantidad de problemas que tenemos y a la gravedad del caso. Bueno, Ever, una vez más, bienvenido a Salto. Y bueno, de antemano agradecerte todas las gestiones que sean posibles, porque a esto en algún momento hay que darle una solución, ¿no? No, la verdad que contento estar acá junto al intendente, con Daniel, con todo el equipo de trabajo, de la gobernadora, del municipio. Como siempre decimos, esto es un trabajo en equipo. Acá no importan los colores políticos, lo único que importa es brindarle soluciones a los vecinos de la provincia de Buenos Aires y en este caso de Salto. La verdad que todavía recuerdo la primera vez que me junté con el intendente en La Plata, donde bueno, nos manifestaba la necesidad de la construcción de vivienda en Salto por la problemática que habían tenido en el 2015 por las inundaciones. Y bueno, lo bueno es que estas viviendas se empezaron a construir y lo mejor es que se van a terminar, porque todo lo que se empieza en esta gestión también se va a terminar. Así que brindarle esa tranquilidad y también venía a decirle al intendente de que vamos a seguir construyendo más viviendas en Salto para que todas esas familias que están en lugares vulnerables de inundaciones, o sea, puedan vivir en un lugar seguro y que cuando llueva no tengan miedo.